Taller JDM, mi nombre es Armando Navarro y espero que le estén pasando súper bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando en la Civic, la Coupé, que le estamos montando el kit de turbo. En el video anterior vieron cómo ya le hicimos la mufla. Hoy vamos a estarle haciendo algunos detallitos, vamos a ver si la podemos alistar también para llevarla a Riteve de una vez. Vamos a estar montando el jumper convertidor, también por acá tenemos lo que es la computadora OBD1. Por acá me conseguí una P28. Ya tiene el chip, entonces no voy a tener que estar haciendo eso de momento. Más adelante vamos a hacer una conversión con la Nissan, por ahí van a estar viendo cómo hacemos ese trabajo del chip. También vamos a estar instalando un wideband y por supuesto también el marcador de aceite, el marcador de presión de aceite que les mostré en el video inicial. Así que si quieren ver cómo vamos a trabajar y cómo nos va con la revisión técnica de este Coupé Turbo, quédense viendo este video después de la intro. Lo primero que voy a estar haciendo es ubicando los marcadores aquí adelante. Voy a estar eliminando estos, que en realidad es un marcador de vacío que no se utiliza para nada, y un voltímetro, que para eso está el testigo acá del alternador, que cumple un trabajo similar. Vamos a estar montando lo que es el wideband y el marcador de presión de aceite. Anteriormente también lo hice casualmente en otra Civic de este mismo tipo. Voy a estar dejando por aquí abajo el link para que vayan a ver ese video. También instalamos un cluster de S2000 que se ve bastante bonito. Ahí están esos videos para que los vayan a ver. También tengo un video donde hice un tutorial de cómo instalamos paso a paso un wideband de este mismo tipo. Por si quieren ir a verlo, recuerden, por aquí abajo van a estar todos esos videos. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, y por aquí ya instalé los marcadores. Ahí le dejé un arnés largo por si en algún momento hay que sacar esa pieza, que no quede tan justa. Igual por detrás tiene conectores para soldarlas. Vamos a poner ahí la ignición para que vean. Ya está toda la parte eléctrica conectada y ahorita vamos a estar conectando la manguera hasta la unión del motor que les mostré en el primer video, para que nos quede ya marcando lo que es el manómetro de presión de aceite. Bueno amigos, y ahí está la división de aceite que instalamos en el video número 1. Si no han visto el video, en la descripción queda el link para que lo vayan a ver. Ahí me pidieron que explicara un poco más sobre la salida de aceite. Ahí pueden ver cómo quedó instalado ya esa T, o más bien esa cruz divisora. Ahí lleva un niple hacia el block, luego lo divide a la derecha con la línea que va hacia el turbo. Atrás viene el bulbo de aceite, que es el original del motor. Eso siempre lo instalo para no perder la función de testigo en el panel de control. Y si observaron el primer video, notaron que yo instalé un tapón ahí, quedó una prevista. Ahorita que estamos montando el marcador, quitamos el tapón que estaba a la izquierda y montamos la manguera de nylon que trae el kit de Automider. Ese proceso no lo pude grabar porque aquí la verdad es bastante incómodo, apenas caben las manos, entonces difícilmente podían ver cómo hacía ese proceso con la cámara también. Pero al menos ya le saqué esa duda para las personas que me preguntaron. Ahorita vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Arrancamos y podemos ver cómo tenemos buena presión de aceite, excelente. Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que es la parte del intake, aquí la entrada de aire al turbo. Para eso voy a estar utilizando esta entrada que era la que traía el turbo originalmente, pero
como pueden ver, no me va a dar la curva. Entonces vamos a estar acortando y vamos a estarle redireccionando esto para ver si acomodamos el filtro de aire tal vez por esta parte de acá, o podría tal vez meterlo por aquí también. Es otra posible opción. Me gustaría más dejarlo por acá para no ser tan extensa la tubería. Y también vamos a estar haciendo la entrada de aire para lo que es la recirculadora de gases, que es obligatorio para Riteve. Entonces vamos a estar ahorita trabajando en esos detalles. Bueno amigos, ya por acá me llegó la pieza del taller de soldadura. Esto lo vamos a estar instalando por acá en la entrada del turbo, y de esa manera ya vamos a sacar el intake. Ahí más o menos lo estaba acomodando para buscarlo en sentido, y vamos a atornillar para ver qué línea le damos para acomodar el filtro de aire. Bueno amigos, y para lo que es la parte de la programación de la computadora, vamos a estar quitando la computadora que trae originalmente el Civic 98, ya que esta computadora no nos permite hacer ningún tipo de reprogramación. Y para eso conseguí esta P28, que es una computadora WD1, para no estar haciendo ningún corte acá en la parte del arnés. Conseguí este convertidor, que al parecer es un convertidor de muy buena calidad. Anteriormente he trabajado con otros convertidores que son de muy mala calidad. Para ese tipo de convertidor sí prefiero mejor hacer aquí el cambio en el arnés. Ya lo he hecho anteriormente en otros trabajos, pero me encontré este. La verdad me parece de muy buena calidad. Esto es muy sencillo. Podemos hacer la conversión de OD2 a OD1. Simplemente conectando aquí. Y en ese momento ya tenemos un arnés OD1. Esta computadora P28 la conseguí ya con el chip. Esto nos adelantó el trabajo un montón también. Sin embargo, tenemos un problema. Anteriormente probé y como pueden ver, o más bien escuchar, cuando pongo la ignición no suena la bomba de combustible. Al parecer tiene un problema en la computadora. Voy a intentar encender. Ok, bueno, tengo que meter el clutch por allá. Ahorita no enciende porque no suena la bomba de combustible, no inyecta combustible. Por acá tengo esta otra computadora OD1. Eso es para descartar, ¿verdad?, que el problema sea meramente en la computadora. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más cómodo. De hecho, ya sonó la computadora, la bomba, con solo conectarlo. No sé si lo logran escuchar. Y ahora sí enciende. Entonces, el trabajo que creí adelantar consiguiendo esa computadora ya chipeada, pues a la larga no me funcionó bien. Ella sí enciende si punteamos la bomba, pero no está activando la etapa de salida de la bomba de combustible. Entonces voy a ver si la podemos reparar para aprovechar esta computadora y seguir trabajando. De lo contrario, vamos a tener que utilizar esta otra P06, convertirla a VTEC y hacerle también el trabajo al chipeo. Bueno, el problema que tenemos acá en la computadora es que el driver de salida que activa el main relay en la parte de la bomba está dañado. Desafortunadamente este driver no se consigue acá en Costa Rica. Entonces lo que hicimos fue buscar el diagrama en internet. Es un puente de Darlington. Por acá conecté un transistor individual. Ahí intersequé las líneas de salida y con la ayuda de Julito ahí
Colito, es el man que vieron en el video del récord que me fue a ayudar allá a la pista de cuarto milla en la marina. Yo les comenté que él iba a estar ahí saliendo en los videos futuros. Él ahorita me está ayudando, también es técnico en electrónica. Y bueno, ahorita nos pusimos los dos a trabajar esta computadora. Y al parecer, si los cálculos no salen bien, yo creo que debería activar la bomba, Julio. Vamos a ver si se escucha, dale. Ok, excelente. Ok, ya la cortó, excelente. Y bueno, en teoría debería arrancar, sí, dale. Qué bien. Entonces, tenemos ya lo de la bomba, el problema de la compu, solucionado. Bueno, amigos, y al fin llegó el día de llevar este proyecto a revisión técnica, a ver si aprobamos la revisión técnica con esta modificación. Como vieron, ya monté la computadora P28, ahorita le acabo de cargar un mapa base, únicamente para moverme del taller a Riteve. Vamos a ver si nos va bien, si logramos aprobar la revisión técnica. Bueno, y ya que estoy haciendo fila, como pueden ver, hay bastantes vehículos hoy aquí en Riteve. Vamos a ver cómo nos va, no voy a grabar este proceso porque no sé si será permitido, además no quiero incomodar a los inspectores para que luego no me agarren entre ojos. Entonces esperemos que todo nos salga bien y ahorita apenas salga la línea les voy a estar mostrando a ver qué tal. Bueno, amigos, sí, venimos saliendo de la estación de Riteve y pues no nos fue bien, no pasó Riteve. Pero las buenas noticias es que no nos pasó Riteve únicamente porque hay una luz desalineada ahí, como pueden ver, luces bajas, corto alcance, dice que orientación defectuosa, el haz luminoso, izquierda y derecha. Eso es porque el carro anda unas luces LED y a veces estas luces dan problemas para lo que es ahí el regloscopio que tienen para medir el haz de luz. Únicamente nos queda trabajar esa parte. Les voy a pasar un tips, lo más fácil es cambiar las bombillas por unas bombillas H4 como las que son originalmente y ya con eso tenemos la revisión aprobada, tenemos los gases en cero. La verdad, en lo que fue el proceso de turbo, todo bien, únicamente corregir eso y estaríamos listos. Y bueno, amigos, creo que voy a cortar por acá el video. Les agradezco mucho a estas personas que se han suscrito al canal esta semana. El canal ha tenido un crecimiento increíble. Si les gustó el video, deje su like, compártelo con su amigo. Ya saben, por aquí abajo pueden comentarme de dónde me ven. Pueden dejarme cualquier comentario que yo siempre respondo todos. No lo respondo tal vez el mismo día del video, pero siempre respondo todos los comentarios. Así que pueden dejarme cualquier duda, cualquier consulta. Como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en un próximo episodio de Terrícolas.